de la Virgen es la reina de casa y es lo mejor que os podemos enseñar porque es Jesús que ha formado esa mujer, a María. Él se formó en sus entrañas formándole a ella. Como veis, es una mujer muy bella porque la hace el Espíritu Santo, una criatura tomada por el Espíritu, porque Dios siempre el que nos hace, nos sigue creando en el tiempo, ¿no? El tiempo es en el que podemos dejarnos hacer por las manos de Dios. Tiene los ojos cerrados, pero no es verdad. Están en Jesús, está orante. Son unos ojos orantes, no conocen el sueño. Las madres siempre están en vela, en vigilia. Porque el niño mueve el dedo del pie y se ha levantado. ¿Quién te ha llamado? Un mínimo movimiento. Esta es María. Es la sierva que está sentada en la esquinita de la silla. Las madres nunca se recuestan. Las madres están siempre en vela y en vilo. Tiene los ojos entreabiertos. ¿Por qué entreabiertos? Porque mirando a Jesús, el tesoro que está en su corazón y que lo abraza con las manos, estando en Jesús, te ve a ti. Te ve en tu verdadera realidad, tu oro, no lo que tú ves, que a veces no vemos bien. Tiene las manos abrazando el tesoro. Donde está su tesoro, está ahí toda entera. El corazón no quiere que se perder ni un solo deseo, un solo sentimiento, una sola palabra, un solo gesto de aquel que ama. Pero ha dejado un huequecillo entre el corazón del viviente que está en ella y sus manos que lo abrazan, quiere abrazar el tuyo. Ahí cabe el corazón, pluk, hay que dejárselo. Como veis, está encinta, porque donde Dios está, donde Él está, hay fecundidad. Porque la madre, la Virgen, sufre dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ti. Es la maternidad de la virginidad. La Virgen es madre. La Virgen es madre. Sufre dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ti. Porque esa es la plenitud para la que Cristo te soñó. Habíamos hecho una virgen para peregrinos, es decir, para los que llegaban. Una virgen que no estuviera así, a lo mejor lejana, o que nunca la virgen es lejana, pero que fuera una virgen que pudieras tener contacto, como una madre, ¿no? Físico, incluso, es decir, descansar en sus rodillas, hablarle, mirarle, tocarle una mano, un pie, recostarte en su regazo. Una sabe qué es eso que te impide como respirar, ¿no? Ella lo quiere, que lo descansemos en su regazo, porque ella lo presenta a Jesús. Cuando nosotras decimos María, ella dice Jesús.
cómo tiene los pies, el movimiento. Entonces la Virgen está en misión con los pies, ¿no? No quietos, no estáticos, sino avanzando, ¿los veis? Así son las madres, así son las vírgenes en la iglesia también, el sentido de la consagración. ¿Qué hacemos aquí? Pues orar y salir a tu encuentro cada día. Orar y salir a tu encuentro cada día, porque la sed de Cristo nos quema, ¿no? La sed, que ninguno se pierda. ¿Cuál es la sed de Cristo? Que ninguno se pierda. Que todo, no solo que no se pierdan, sino que vivan la maravilla para la que han sido creados. Este barro frágil está llamado a contener una vida preciosa, el manantial Jesús. Y es blanca. En realidad es de bronce, pero la hemos querido patinar en blanco adrede. Porque a propósito, porque es el color de la Eucaristía. Es lo que transforma la vida. Yo puedo tener hoy tinieblas, tentaciones, sombras, también muchas esperanzas, ilusiones que nadie colma tampoco, ¿no? Pero eso no tiene la última palabra, ni las sombras ni promesas que nunca van a llegar a ser verdad, porque Cristo es la respuesta a todos esos interrogantes y a todo. Por eso la Eucaristía, comer a Jesús, ¿no? De tal modo que la vida se va llenando de su esperanza, blancura, albura. Ese color blanco es la resurrección de Cristo en la criatura. ¿Cómo puede levantarnos a vivir? Y nosotras, pues se ha convertido, era para los peregrinos, pero la hemos raptado porque es el centro de la casa. Y aquí te encuentras a hermanas a cualquier hora del día o de la noche, en su regazo, ¿no? Rezando, creo que nunca por una misma.